Familiares, amigos y vecinos del joven Valentín Villegas, asesinado durante un asalto ocurrido el domingo por la madrugada, marcharon reclamando justicia. Conmocionados por la noticia y movilizados por el dolor, reclamaron el rápido esclarecimiento de este hecho. La marcha, caracterizada por los paraguas portados por los vecinos, llegó a la comisaría ubicada sobre calle San Martín en la ciudad Jardín. Allí un oficial a cargo tuvo que dar explicaciones sobre la marcha de las investigaciones y los resultados de la misma. Está detenido ya el sujeto este, está identificado, se realimenta los elementos de prueba, que zapatilla, remera con lo que vestía en el momento del hecho, ¿no? De este hecho lamentable. Por parte del ministerio nos dijeron que nos van a reforzar la zona. Yo lo que quiero es reforzar la zona para que no suceda estos tipos de hechos. El sujeto que lo tengamos que atrapar en su actitud sospechosa vaya preso. También tenemos el gran drama de la cárcel, que no nos recibe la gran cantidad de detenidos que estamos teniendo en estos momentos. Es un problema grave porque se viene el tema de los calores y estos tipos empiezan a hacer problemas. Todos los días, toda la noche tenemos que entrar en los calabozos a decirles que se callen, por no decirle otra cosa. En la marcha también estuvieron compañeros del colegio secundario y referentes de la Comisión de Víctimas de la Impunidad, entre ellos Alberto Lemos. Al frente de la columna, la madre, Soledad Contreras, y Sara, hermana de la víctima, expresaron su bronca ante lo ocurrido. Pido que los que le hicieron esto a mi hijo, que murió como un héroe, y quiero que estos lo sepan todos, que Valentín murió como un héroe defendiendo la vida de su amiga. Creo que lo mínimo que se merece es que las personas que le hicieron esto estén presas y no salgan más, no que entren por una puerta y salgan por la otra. Y porque necesito que la muerte de mi hijo no haya sido en vano. Que sea un antes y un después para Yerbabuena. La protesta se instaló en un momento frente a la casa del gobernador Juan Mansur, donde manifestaron su reclamo por la falta de seguridad, con críticas a todo el arco político, incluyendo al intendente de Yerbabuena. El reclamo de los vecinos es generalizado. Esto es producto de hace varios meses que está pasando acá, y no tan solo el asesinato de esta pobre criatura, sino de los robos que hay. Yerbabuena parece liberada, uno va, hace la denuncia y no pasa nada. Vayan a fiscalía, le dicen. Acá se cansan de robar. Acá entre la Martín Fierro y la Darwin, todas las casas para atrás, todas han sido robadas, todas. El gobernador es el encargado de darnos la seguridad a todos los vecinos de Tucumán. Nosotros vivimos en la ciudad de Yerbabuena. Lamentablemente tenemos un partido político diferente, de diferente color al de la ciudad. Entonces creo que acá los vecinos hemos quedado en una lucha política en el medio. Estamos desamparados. No podemos tener un policía cada 2.000 habitantes. Es una vergüenza lo que han hecho con Yerbabuena. De acuerdo a lo informado por familiares de la víctima, el reclamo de justicia se mantendrá esta semana con una nueva marcha convocada para el jueves.